Ya llevamos 26 años jugando fútbol organizado y gracias a Dios, pues, verdad que hoy nos encontramos para inaugurar esta jornada 26. Se la dedicamos a este jovencito que se ha distinguido en el fútbol, nació en estas ligas, desde pequeñito pues comenzó a jugar en las categorías menores y subió a la juvenil y ha llegado pues ahora hasta ser seleccionado nacional y participar pues en un club de primera división de muy buena reputación, ¿verdad? Como es el Walter Ferretti. Y se lo dedicamos a él porque los dirigentes pues, de los clubes han querido mostrarle a la juventud que con sacrificio, con esfuerzo y tratando, digamos, de mantener una vida sana y constante en el entrenamiento se puede llegar largo. Con entusiasmo, con disciplina y pues ahora vamos a participar. Son 8 clubes los que normalmente participan, que representan a los barrios de Río Blanco, ¿verdad? Estos 8 clubes llevan cada uno en la categoría mayor A, en la categoría mayor B, están en la categoría también juvenil, que es la sub-17, la sub-15, que es una infantil, y la sub-13. Hoy pues vamos a desfilar y vamos a ir hasta el estadio de Monge para dar por inaugurada esta liga ahí. Proyección porque es un estímulo, ¿verdad? Para los jugadores, pues la presencia de ustedes aquí. Yo soy Francisco Ayer Urbina Romero, ¿verdad? Presidente del Club Chicos de la Cuadra, ¿verdad? Ya tenemos 3 años en esto del fútbol, gracias a Dios, pues se nos ha dado la oportunidad en estos 3 años ser finalistas, ¿verdad? Y subcampeones, campeones de campeones en estos 3 años, ¿verdad? Nosotros contamos con una camada de chavalos de acá de Río Blanco, de todo el Río Blanco, y traemos jugadores de afuera, por ejemplo, como de La Pedrera, de Wiliquito, cosas así, pues traemos jugadores. José Yamil. Contanos qué equipo vas. En el recreativo. No están confirmados ya que faltan bastantes jugadores que fichar, pero van a ir típico unos 15 o 16 jugadores en el equipo, o hasta más.